el primer día y qué sensaciones voy a tener. Pues unas sensaciones maravillosas, porque además todos los grupos políticos, dentro de alguna pequeña crítica, han dicho que van a ser propositivos, que quieren trabajar por el bien de esta ciudad, y yo creo que ese es el espíritu que nos tiene que impregnar en esta nueva corporación. Trabajar, trabajar y trabajar. No hay otra manera de salir de aquí. Y vuelvo a insistir en algo que he dicho en el discurso. Vamos a ponerle a todos un poquito de sentido común a esto, y si le ponemos sentido común, vamos a salir de esta situación. Creo que hay muy buenas propuestas encima de la mesa. Vamos de verdad a incorporar todas aquellas que creamos que pueden ser beneficiosas para esta ciudad, para su desarrollo económico, para su bienestar social. Y no nos olvidemos que debemos ser conscientes de que hemos venido a servir a los ciudadanos. Tenemos que conseguir su felicidad. Y se nos olvida muchas veces que nosotros vamos a ser siempre mucho más felices si los demás son felices. Esa es la felicidad verdadera. Cuando hablamos tanto de decir, ¿y qué es la felicidad? La felicidad verdadera es que los demás sean felices. Y para eso tenemos que servir a los ciudadanos. Y vamos a servir a los ciudadanos y vamos de verdad a satisfacer sus demandas y a conseguir un Linares mejor. Creo que ese es el objetivo común de este grupo de gobierno y de toda la corporación. Yo no he pretendido eso, he invitado a todos a que trabajemos juntos, de eso va. No quiero hablar de consensos, quiero que trabajemos todos juntos por Linares, es que no hay otra manera. Y siempre donde he trabajado he conseguido que todo el mundo trabaje consensuadamente y mirando hacia adelante. ¿Nos podemos poner a mirar hacia atrás? Sí, nosotros no lo vamos a hacer, nosotros vamos a mirar hacia adelante. Nosotros tenemos un programa que desarrollar al que podemos invitar a todos, porque estamos seguros de que todos pueden meterse dentro de él, porque hay un montón de propuestas económicas, un montón de propuestas sociales, un montón de propuestas de interés para los que al final son nuestros administrados, los ciudadanos. El voto de Linares primero, ¿qué lectura tiene, Raúl? Que desde el primer momento ha dicho, creo en este proyecto y queremos trabajar juntos. No creo que haya que tener ninguna otra lectura. ¿Y por qué no ha entrado en esa alianza de gobierno? Porque la alianza de gobierno era entre el Partido Popular, entre CILU y entre Ciudadanos. Esa es la alianza de gobierno y hemos dicho que queremos que se incorporen todos y hemos conseguido uno. Vamos a convencer a los demás.